Vamos a hablar con alguien muy apreciado, que consideramos de mucha lucidez para estos momentos. Así que es un placer saludar al diputado Leopoldo Moró. Leopoldo, Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Bien, un gusto en estar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, en principio, lo genérico sería la primera pregunta, usted que también es un hombre que conoce el periodismo, pero no puedo resistirme. Recién corté con Hernán Brienza, el politólogo, y nos reíamos porque el tuit de Milei, de nuestro presidente, es tan asombroso. Él habla de que están todos enfrentándolo a él, se están juntando todos para quedarse contra uno solo. Y Hernán sacó una figura muy graciosa, dice, como el chiste del gallego que va a la autopista y dicen, atención, hay un loco por la autopista contramano, y el gallego dice, unos cientos. No se puede creer, Leopoldo, lo que está pasando, ¿no? Ah, es tremendo, es tremendo. A ver, yo creo que hay una mezcla, Didi, por un lado, efectivamente, de alucinaciones, no sé cómo caracterizarlo, pero también de especulación. Me parece que él está convencido de que buscando generar una grieta de esa naturaleza, donde él está de un lado y el resto de la otra vereda, fortalece su núcleo duro. Es muy propio de una secta, es un pensamiento que tiene mucho que ver, que se emparenta mucho con el pensamiento de una secta. Claro. Y yo creo que efectivamente el gobierno está conducido por una secta, donde él está, por supuesto, en el vértice de esa secta, y que, bueno, actúan con una profunda desconexión de la realidad, fabrican su propia realidad. Él se autodenomina un líder mundial, maneja conceptos y cifras con una arbitrariedad absoluta, pasa de decir que va a ajustar las provincias en 60 mil millones de dólares, a la mañana siguiente lo tienen que rectificar su propio ministro de Economía diciendo que en realidad son 20 mil millones, que estábamos a punto de llegar a los 17.000% de inflación. Van generando un mundo virtual del cual ellos empiezan a alimentarse en su propia, digamos, en su propio autoelogio. Y bueno, todo lo que está fuera de eso es objeto de insultos, descalificaciones, estigmatizaciones. Ahora, esto que podría resultar gracioso, como el cuento que contó Hernán, en realidad empieza a transformarse en algo muy preocupante, porque en realidad esto puede ser el preámbulo, cuando uno tiene una secta encaramada nada más y nada menos que en el manejo de la estructura del Estado, de una situación trágica. Claro. Porque una cosa que vos conozcas en tu barrio, o en tu país, o en tu provincia, la existencia de una secta que puede ser de carácter religioso o de cualquier otro carácter. Ahora, otra cosa es que esa secta te esté manejando, por ejemplo, el monopolio de la violencia estatal. Claro, claro, claro. Porque te puede llevar a una situación, bueno, que es lo que está pasando en la Argentina, digamos. Bullrich se ha apropiado y quiere apropiarse cada vez más del monopolio de la violencia estatal para aplicarla sobre la sociedad. Entonces, y vos fíjate que el otro día, en el acto de Parque Lezama, sí, era sí. Una cosa de Diane, sí, digamos, sí. Milei la empoderó a Bullrich enfáticamente 3 o 4 veces. Digo, estamos en manos de gente realmente, no lo digo por descalificarlos ni por competencia política, trato de ser lo más objetivo posible, pero la verdad estamos en manos de gente muy peligrosa. Y a propósito, Leopoldo, porque claro, ¿cómo se plasma
toda esta concepción, digamos así, alucinógena de la realidad en la marcha política, como usted, como vos venís explicando, y yo agrego esta polarización en las mentes de Caputo, Karina y él, puede haber, puede estar destinada a azuzar más la grieta cuando dice esta marcha es kirchnerista, o sea, confiesa a 2 millones de personas en todo el país, responden al kirchnerismo, él quiere dividir ahí, cree que polariza, ¿es por ahí? Sí, no, yo creo que lo que quiere es quebrar, digamos, un frente de coincidencias que ha surgido espontáneamente entre distintas fuerzas que efectivamente son diversas, distintas, en algunos casos están en polos francamente opuestos, pero que alrededor de algunas cuestiones, como por ejemplo la defensa de la universidad pública, coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque la universidad pública es un patrimonio cultural de los argentinos que atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas, sociales, clases sociales. La clase media lo ve como su lugar, la gente más vulnerable lo ve como la posibilidad del ascenso social de sus hijos. La universidad pública es un patrimonio cultural de los argentinos. Claro. Entonces es natural que se dé una confluencia donde sí, efectivamente, se pronunció Cristina a favor de la universidad pública, se pronunció Carrió en favor de la universidad pública, se pronunció Larreta, se pronunció los dos, nos pronunciamos todos. Bueno, en el Congreso la mayoría de los bloques fuimos los que sancionamos la ley de financiamiento universitario que ahora sí, hay todavía se conserva en la sociedad argentina algunos puntos en común. ¿Qué quiere hacer Milei? Y seguramente esto es parte de la estrategia de este señor Santiago Caputo, quien yo no conozco, pero que, bueno, tengo algunas referencias que no son las mejores. Digo, que es, bueno, metamos la púa o metamos la cuña diciendo que todo esto lo capitaliza el kirchnerismo. Esto no lo capitaliza el kirchnerismo. Sí es cierto que los diputados y senadores de Unión por la Patria somos los que vamos a poner la mayor cantidad en materia de números de legisladores para rechazar el veto de Milei. Pero eso no significa que somos los únicos protagonistas de esta pelea que está dando la sociedad para que no le arranquen la universidad pública, que ha sido, reitero, uno de los factores principales alrededor de los cuales se construyó en la Argentina una sociedad solidaria, con movilidad social, con generación de expectativas que mejoraron la vida social, cultural, profesional de los argentinos, que nos dio además, porque no es solamente una fábrica de títulos, la universidad nos dio investigadores, científicos, perfectos. Y sí, bueno, claro. Mira, yo te decía que yo no tengo las mejores referencias. Vos sabés que este chico Santiago Caputo, esto sí, tengo una referencia directa, se vanagloria, por ejemplo, para que veamos hasta dónde ha llegado esto, de haber sido el que inventó, porque él maneja los trolls, la expresión para rechazar cualquier planteo en las redes sociales de alguien, viejo miado. Él dice, no, eso fue una genialidad que inventé yo. Por sí, claro, porque claro, eso te asocia a alguien del pasado que ya está inhabilitado, claro, o invalidado, que no tiene que ver con lo nuevo. Entonces, y a mí me ha pasado, yo hago un Twitter, bueno, y aparecen, claro, además son muy torpes, en hilera. Porque aparecen más o menos, cuando aparece el primer troll, viene la sucesión y en la misma hora más o menos aparecen todos. Tal cual. Y todos tienen las mismas expresiones, viejo meado, chorro. Y aparte, viste que todos los tipos tienen en general nombres en inglés y ponen la bandera de Estados Unidos, una cosa nunca vista. Sí. En general tienen nombres en inglés, sí, incluso de otras nacionalidades. Claro. Ahora han empezado a aparecer nombres que provienen de la India. Sí. Qué locura todo, Dios mío. Y Leopoldo, ¿cómo ves esta vez? ¿El veto se supera en diputados o la traición y los 87 héroes vuelven a aparecer?
tendría que hacer una chanchada brutal Milei para que acompañen el veto en diputados, pero una gran chanchada, muchísimo mayor que la que hicieron en el Senado para lograr la ley base. ¿Vos te acordás, bueno, el cambio o el canje de votos en el Senado, por ejemplo, con una senadora a cambio de una embajada, o lo que pasó en diputados con el tema del veto a los jubilados, bueno, los famosos 5 radicales que se dieron vuelta, que habían votado de una manera y después 10 días después votaron de otra, el asado de olivo, el reparto de cargos en algunas reparticiones nacionales de provincia. Pero en este caso tendría que hacer una gran chanchada, porque la sociedad está con los ojos muy, pero muy puestos sobre el resultado de lo que va a ser esa votación. Dentro del radicalismo, la presión sobre esos diputados respecto a esta cuestión aumentó muchísimo, porque vos sabés, bueno, para el radicalismo es casi una bandera esencial, claro, y constitutiva de su identidad política. Claro. Se suicidarían y además creo que ha sido tan contundente la reacción de la sociedad, porque ayer vivimos, yo creo que para mí fue un punto de inflexión lo de ayer, un antes y un después. Digo, porque fue una reacción en todo el territorio de la patria. No es solamente una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires. Fue una gran movilización en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades con sedes universitarias, en pueblos chicos, en pueblos grandes. Fue una reacción muy fuerte de una nación que se puso de pie, se reiteró, para defender uno de sus patrimonios culturales más preciados. Y todo eso yo creo que va a presionar mucho sobre el Congreso, pero muchísimo. Ahí hay un punto. ¿Y crees que esta nación de pie, en el caso de la universidad, de la escuela pública, podría tener, a partir de que, como dicen ustedes, entra una bala y empiezan a entrar todas, lo mismo para los jubilados, lo mismo para la redistribución del ingreso, lo mismo para darle a los comedores y entender esa realidad, o ya me estoy yendo a algo que es mucho más profundo, más difícil? A ver, en el caso de los jubilados yo creo que también tuvo la misma repercusión. No en una movilización masiva como la de ayer, pero sí en un repudio generalizado al tratamiento que tuvieron los jubilados, tanto desde el punto de vista de lo que el gobierno de Milei les negó con el veto, o le robó, si querés, para decirlo de manera más clara, como desde el punto de vista de cómo los trató la política represiva de Burlich, que es tan perversa que no tiene ya ni siquiera el pudor de frenarse frente a personas mayores de 70, 80 años y las apalean, las gasean, las empujan como si fuera a cualquier otro, en otras condiciones incluso de carácter físico. ¿Por qué no tienen la misma respuesta? Bueno, porque los jubilados, Jorge, no tienen el mismo nivel de organización que los estudiantes y las universidades. Correcto. Para decirlo con toda franqueza, es decir, ni siquiera tienen, ¿cómo te podría decir?, la misma vitalidad. Claro. Tienen un coraje extraordinario los jubilados que van los miércoles, precisamente porque son hombres y mujeres de la tercera edad, que ponen el cuerpo, etcétera. Pero bueno, pero no lo pueden hacer todos los días. Claro. No se juntan como se juntan los estudiantes todos los días en sus cursos, en sus centros estudiantiles. El nivel de organización de la Universidad Argentina y del movimiento estudiantil argentino siempre ha sido envidiable. Claro. Desde el 18 en adelante, digamos. Sí, estamos hablando de más de 2 millones de alumnos más sus parientes. Estás hablando de 10 millones de personas afectadas directas. Sí, pero además están organizados. Organizados. Bueno, ahí me despejás una duda, Leopoldo, porque ayer lo debatí a la tarde en Splendid con Gaby Schull y medio me surgía la... Yo decía, a ver, capaz que estoy errando, por eso te lo planteo. Yo decía, también hay un componente ahí más difuso para entender a muchos ciudadanos
donde los grupos hegemónicos saben que ahí hay una torta importante, 60% del gasto, y le hincan el diente y entonces mezclan las FJP, el curro, la política se robó las jubilaciones, los K, la jubilación era una porquería, te mezclan la batalla cultural esa, hacen que muchos se confundan, y al mismo tiempo que tuvo la moratoria con Cristina y Néstor, es el que después te vota a Milei porque dice que no le alcanza la plata. Yo lo vi por ahí también. No, no es tan, como que no es tan claro como la universidad pública. No sé si ese componente lo ponés también. Sí, sí, hay algo de eso también, sí, efectivamente, sí, sí, por supuesto. Ojo que de todas maneras también quieren pintarle el diente a las universidades. Claro. Porque, a ver, hay que entender por qué este odio de Milei a la universidad pública. En primer lugar, no es un problema fiscal, es un problema ideológico. Milei cree, pregona, lo hizo en la campaña electoral, lo sigue haciendo hasta hace dos minutos atrás, que las universidades son centros de adoctrinamiento marxista, socialista, etcétera, etcétera. Lo más gracioso es que él dice que lo hace en nombre de la libertad, y en realidad lo que hace es repetir las consignas que desde siempre, cada vez que se quiso destruir en la Argentina la universidad pública y consecuentemente la democracia, usaron todas las dictaduras militares de ultraderecha. Claro. Lo que dice Miguel, yo se lo escuché decir al general Fonseca la noche que, siendo jefe de la Policía Federal de Onganía, intervino a las universidades en la noche de los bastones largos, apaleando a profesores que en un número gigantesco terminaron yéndose de la universidad. Cada vez que teníamos un gobierno de derecha autoritario decían lo mismo, que en las universidades se anidaba el comunismo. Bueno, llegaron, Jorge, en la dictadura militar de Videla, llegaron a suprimir las matemáticas modernas porque decían que tenían una concepción marxista, en tanto se fundaban en la teoría de los conjuntos. Qué digo, así que Milei en esto no dice nada nuevo, en realidad repite esas viejas consignas absurdas, retrógradas, de ultraderecha, pero él tiene esa concepción, que la universidad es algo que es malo porque son centros de adoctrinamiento y por lo tanto hay que cerrarla. Como por ahora, y creo que no lo va a poder lograr nunca porque esta conciencia democrática que se instaló en el 83 persiste, no puede hacer lo que hicieron las dictaduras, es decir, directamente cerrar las universidades. ¿Qué hace? Las asfixia, las desfinancia, las deja sin plata para investigar, deja a los profesores, muchos de ellos con salarios por debajo de la línea de pobreza, empuja que nuestros científicos tengan que salir a buscar otras alternativas aún fuera del país. Entonces las asfixia. Pero también quieren hincarle el diente desde el punto de vista del negocio. ¿Por qué? Porque están pensando en arancelar y en llevar adelante el modelo de Estados Unidos o de Chile, que es el modelo de los llamados préstamos de honor, o los préstamos de los bancos a los padres para que durante toda la vida queden enganchados en una deuda con esos bancos para pagar los estudios de sus hijos. Clarito. Claro, claro. Lo que pasó en Chile, que lo descubrimos cuando estalló en Chile todo, exacto, que estaban todos los que estudiaban con las hipotecas en las casas de los padres, un desastre. Exacto. Claro. Quieren transformar a la universidad en un negocio financiero. Claro. Mirá vos. Está siempre la pata esa, ¿eh? Qué locura. Bueno, Leopoldo. Bueno, sí, porque detrás de toda esta, ¿cómo te podría decir? De este show que monta Milei, y que incluso en algunos casos uno puede decir que es genuino porque alucina, están los vivos de siempre, tampoco nos equivoquemos. Claro. Están los vivos siempre haciendo negocios. Sí, sí. Así como estuvieron detrás de Macri, están detrás de Milei. Así como estuvieron detrás de la Rúa, están detrás de Milei. Claro. Y ellos tienen nombre y apellido, Caputo, Schusenegger. Ellos sí que saben lo que están haciendo. Tal cual. Y muchos de los capitostes que están atrás son los que cuando esto se pudra y él lo corran por la calle, van a decir, no, yo no lo conozco, no tengo nada que ver. Siempre pasa lo mismo. Leopoldo, un placer siempre escucharte. Me alegro que estés muy bien y seguimos en contacto. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Leopoldo Moró, el senador de Unión por la Patria. Bueno, con muchas definiciones. Se juega que el veto no le sale esta vez, Interesante, para seguirlo. Si no, va a tener que hacer, dijo, una chanchada, pero qué sé yo.
se han roto todos los libros, uno ya no sabe qué pensar.